Capítulo 22. Verse 22. O sea, necesito que le dé un toque al mío también. Verso 1. Verse 1 of Matthew. Quiero informarle que durante todos estos días, in all these days, creo que durante todo este año, all this year, nuestros mensajes serán de preparación. Our messages will be for preparation. Tenemos que estar preparado. We have to be prepared. Dije, tenemos que estar preparado. We have to be prepared. Esta mañana yo ministraba bajo el tema preparado versus preparar. I was talking about being ready versus being ready versus Porque being hay ready. Una generación que se está preparando, pero otra está preparada. Because there's a generation that's getting ready, another one Pastor, that's ready. Pastor, ¿cuál es la diferencia? What's the difference? Que el que se está preparando es futuramente. That the one that's getting ready y is for future. Y el que está preparado es presente. That the one that's ready is present. Y hay un problema el que se está preparando. And there's a problem with one that's está diciendo, ready. Está diciéndome y me está anunciando que no está listo todavía. It's announcing me that it's not ready still. Y eso es un peligro. And that's dangerous. Y no está listo para la venida del Señor. To not be ready for the coming of Christ. O no está listo para la muerte. Of death. Porque cualquiera de las dos te puede sorprender. Because any of those two can surprise you. ¿Será que tú le puedes decir, Señor, ven ahora? But now that you're ready. No lo estoy sintiendo. Estoy perdiendo a unos cuantos temprano. You're not here tonight. Ahí vamos, Kelvin. Capítulo 22 del libro de Mateo, verso 1. Matthew 22, verse 1. Le voy a dar continuidad a lo que estaban hablando en esta mañana. I'm gonna continue the message of this morning. Oh, gloria a Dios. Eso estuvo tremendo esta mañana. It was beautiful. So, it was awesome. Aleluya. Bájale, ahora bájale un poquito, le diste demasiado poder. Aquí en el, que no se escuche muy duro para allá, para el pueblo. Aquí, que suene bien en nuestro monitorio. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien ahí? ¿No le molesta muy gritar? Eso es, gloria a Dios. Capítulo 22 del libro de Mateo, verso, vamos a tomar el verso 9. Verse 9 and on. Verso 9 en adelante. La parábola es un poco larga y entonces quiero tomar el trasfondo de ella. Verso 9 dice: y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid the marriage. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas y a las bodas fueron llenas de los convidados. So those servants went into the highways and gathered together as all many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Verso 11, y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. And when the king came in to see the guests, he saw that there was a man which had not on a wedding garment. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. And he said unto him, friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pie y mano y echarle en las tinieblas. Día afuera, allí será el lloro y el crujir de diente. Then said the king to the servant, bind him and hand and foot, and take him away and cast him out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. For many are called, but few are chosen. Padre, en los próximos minutos, Father, in the next minutes, mientras tu siervo esté ministrando en este altar, I am preaching your word. Los hermanos que están en el internet, the brothers here in the internet puedan comenzar a compartir la transmisión. We share this transmission. Nosotros los que estamos aquí, we that are here tonight, seamos alimentados de tu palabra. May we be fed by your word, y a la misma vez cubierto, and at the same time covered, para que ninguna enfermedad, so no sickness, ningún flu, no flu, ningún virus, no virus, me toque en esta casa, touch my life, a causa de que yo esté en el templo aquí. Because I am in your house. Padre, yo vine a adorar. I came to worship. Y el que habita bajo el abrigo del Altísimo, and whoever abides under va a morar shadow, bajo la sombra del Omnipotente, under the shadow of the omnipotent. Y no habrá plaga ni pestilencia que me toque. And no plague or pestilence will Señor, touch que venir me al culto, to come into your house, no sea el miedo del pueblo, will not be the fear sino of your la people, seguridad, but the security, de que estamos protegidos that bajo we la are protected Dios. Under your hand. Y si alguien vino enfermo, and if somebody sick, mientras estamos predicando, while we are preaching, sea sano, be healed, sea libre, be free, sea lleno.
lleno and filled del poder del Espíritu Santo, the power of the Holy Ghost. Y cuidaremos and we will take care de darte la gloria y la honra. Give you the glory and alguien grite amén. Somebody shout amen. Alguien grite amén. Somebody shout amen. Tome asiento y grítele al que está a su lado. Scream to your neighbor. Porque no lo puede tocar. You can't touch your neighbor. Está lejos. Oh, gloria a Dios. Dígale, ¿dónde está tu vestido, muchacho? Where are your garments? ¿Dónde está tu vestimenta? Where are your garments? Lo estoy perdiendo una vez más. ¿Dónde está tu vestimenta? Where are your garments? Mi gente allá en las redes sociales, si tiene un familiar cerca, pregúntale, ¿dónde está tu vestimenta, muchacho? Where are your garments? Pastor, ¿de qué vestimenta me va a hablar usted what hoy? What garments are you talking about? En transcurso del mensaje, mientras estemos hablando del mensaje, what I am speaking about the theme tonight, usted va a comprender de qué tipo de vestimenta estamos hablando. You're going to understand what type of garment I'm talking about. El contexto de esta historia, the context of this story, comienza en el verso 1. Starts in verse 1. Respondiendo Jesús, and he said, and Jesus answered, volvió a hablar en parábolas. And spoke to them in parables. Cuando usted lee el contexto de esta historia, when you speak and hear the context se da cuenta of the story, que Jesús está reunido con los sacerdotes, he is gathered with the priests, con lo que sabían de la ley, with the people that knew lo que conocían la Torah, people that know the Torah. Y Jesús era tan sencillo, and he was so simple, que él tomaba ejemplos terrenales. He took human examples para aplicarlo a la vida espiritual de los seres to humanos. To apply it to human body lifestyle. Así que el Señor trae una parábola. So he brought a parable. ¿Qué es una parábola? What is a parable? Una parábola es una hipérbole. It's a story. Con una gran exageración. With a brief para traer un mensaje. Exaggeration to que bring a message. Al que lo está escuchando. That edifies those that are hearing. Así que el Señor siempre estaba hablando. So the Lord was always speaking. Con mensajes de parábolas. With parables. Y usaba en los términos y en la atmósfera que se encontraba. And he would speak according to the atmosphere. Él lo aprovechaba al máximo. He will take advantage y sacaba el mensaje para dárselo al pueblo. Take out the message to the people. Podemos ver la parábola de la semilla. We can see the parable of the seed. Se encontraba en medio de agricultores. He was a burnt okra tree. Y para que ellos entendieran el mensaje, and why he understood, Jesús se lo predicaba en el lenguaje de ellos. He wanted to speak in their language. Por eso que el mensaje del evangelio, the message of the gospel, no hay que complicarlo tanto. You don't have to complicate it. Aproveche el ambiente en el cual está. Take advantage of the atmosphere. Y sácale la sustancia. And take out the substance. Para que la gente lo entienda en el lenguaje de ellos. So people can understand in their language. Oh, alguien tiene que comprender esto. Somebody got to understand this. El sábado pasado, last Saturday, le pedí a la pastora de jóvenes. I asked the pastor of youth. Los jóvenes los llevamos para el parque. We took them to the park. Le vamos a predicar. We're going to preach to them. El servicio de ellos será a las 6 de la mañana. The service is going to be at 6 in the pastor, morning. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Y cuál es el mensaje? What's the message? Tranquilo, que cuando estemos allá, Dios nos lo va a dar. We are there, God is going to vamos give us. Vamos a usar el mismo parque. Let's use the y park. Y todo lo que hacemos para dar el mensaje. So we can give para the message. Para que los jóvenes me entiendan claro. ¿Alguien está aquí? So the youth can understand. Y tuvimos unos resultados impresionantes. We got awesome results. Algunos 20 jóvenes tuvimos allí. Like 20 youth were there. Y se nos escapó una anciana, pero estuvo ahí con nosotros. And no tan anciana, era nuestra hermana Rosa, pero ahí estaba. A su nombre. Amen. De hecho, les informo que vamos a tener un retiro en ese parque. We gonna have a retreat in that park. Pastor, ¿cuándo? Este miércoles a las 6 de la mañana. This next Wednesday. Pastor, yo trabajo. Obsérvelo por Zoom entonces, no hay problema. Those that work can you va watch a ser un retiro Zoom. De 6 de la mañana a 10 de la mañana. Vamos a estar dando varias conferencias allí. In the morning, several conferences. Pero el asunto es que antes de darle el mensaje a los jóvenes, before I gave the message, lo pusimos a correr. We got them run. Lo pusimos a hacer ejercicio. And several exercises. Y a los muchachos y el pastor se volvió atleta ahora. This man is an athlete. No, lo que pasa es que estaba preparando el ambiente para poder predicarle a ellos. I was preparing the atmosphere. Para que ellos me comprendieran. Yo darme a entender mejor. So they can understand me better. Así que voy a usar todos los medios habido y por haber para yo proyectar este evangelio. So I reuse every channel to transmit the message. En estos días estábamos en el play. The other day we were playing baseball. Y lo que estábamos era jugando pelota. We was playing baseball. ¿Cuál usted cree que fue el mensaje? What was the message? Tenía que ser del play también. It had to be with it. Para que no me entiendan. So they can understand me. O sea, no complique el mensaje. Do not complicate the message. Observe la atmósfera en la cual usted está. Watch the atmosphere you're in. Y agarre las partículas y debarátela y menúcela y entrégasela al pueblo. And use the story that you're living in the moment to preach. ¿Alguien me está comprendiendo? Somebody understand. Así que este era nuestro amado Jesús. Jesus. Él no era complicado. He was not complicated. Él no sacaba un libro en griego y arameo y hebreo. He would not seek in a book and address several messages. ¿Qué tal significa esto? He was not trying to translate Jesús something. No perdió el tiempo en eso. He was not wasting his time Jesús on that. Un mensaje sencillo. He would take a simple message and people will understand. A la gente no se puede enredar tanto. You cannot
complicate this thing. Háblele sencillo. Speak simple. No se lo complique Do tanto. Not complicate Dígale this situation. Dígale un infierno. Say there's a heaven. Hay un cielo. There's a heaven. El que peca va para el infierno. Whoever sins falls there. Y el que se guarda para Dios va para el cielo. And if you keep yourself, go to heaven. Punto. El period. Porque hay que complicarlo. Why you gotta complicate it? Dale un codazo. No, señala que está a tu lado y dile te están hablando. Point the person next to you and say, bueno, God tenemos is talk- que cambiar el codazo. Ahora te están hablando. God is speaking to you. Aleluya. Así que Jesús le dice, le habló en parábola diciendo, he spoke in parables saying, el reino de los cielos, the kingdom of heaven, es semejante is like a certain a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, which made marriage for his son. Fiesta de boda a su hijo. Marriage to his son. ¿No te parece que el Padre Celestial, the Father that is in heaven, envió a su hijo a la tierra, sent his son Jesus, para luego, so then, preparar a su esposa, prepare his wife, y celebrar, and celebrate, la fiesta de boda a su hijo, the marriage for his son? No la agarraste todavía. You did not understand. O sea, Jesús le está hablando una parábola. He's speaking a parable de los acontecimientos futuros que van a pasar. Of future events that were going to happen. Él está hablando algo a ellos. He is speaking something to de them. De los sucesos que van a ocurrir. Of things that are going to happen. Así que Jesús le dice. So he, Jesus told le them. Le voy a hablar en parábola. I must speak in parables. El reino de los cielos. The kingdom. Es semejante a un rey. It's similar to a king. Quiso celebrarle la boda a su hijo. Wanted to celebrate marriage to his son. El Padre Dios, the Father God, envió a Jesucristo, sent Jesus, para celebrar una boda, to celebrate a marriage. Y será la boda más esperada. It is the waiting marriage. Apocalipsis 19 lo dice bien claro. Revelation speak about it. Se le ha concedido. It will be considered. Que se vista de lino fino. To dress yourself. Y resplandeciente. And shining. Porque la boda del cordero. Because the wedding of the Lamb. Se ha preparado. Has been ready. Y la esposa, and prepared, and the wife, se está preparada. Is ready. No se va a preparar. Está preparada. Is ready. Ahora saca el dedo profético y dile, está preparada. Take prophetic finger saying, are you ready? Porque que está preparado para la boda. Because whoever's ready for the wedding, tiene su vestido arriba. Has his dress ready. Tiene su vestido arriba. Has his garments ready. Está vestido de boda. You are dressed for wedding. No me diga que tú te vas a casar. You're gonna get married. Con vestimenta de pollo cero. With any kind of tú marriage. Tú te vas a casar con vestimenta de boda. With garments of marriage. ¿Dónde está el que tiene su vestido de boda? Who has their garments ready? No sé usted, pero yo trato de guardar ese vestido. I don't know about you, but I'm keeping my garments. Aleluya. Aleluya. Permítame continuar. Let me continue. Así que él se inspira, el rey. So he gets inspired. Y el rey dice, voy a enviarle a mis siervos. Said, I'm gonna send my servant. Para que recaudan y busquen las personas que yo quiero que estén en la boda. So he can get, go get the ones that were invited to marriage. Así que envió a su siervo a to llamar the wedding. So he sent his a los convidados a las bodas. Those that were invited. Mas esto no quisieron. But they didn't respond. Hay un verso bíblico que dice, a lo suyo vino. The verse says, he came to his. Y lo suyo and his no lo quisieron. Didn't receive him. Ah, lo voy a repetir una vez más. Él vino a los judíos. He came to his. Pero los judíos lo rechazaron. But the Jewish rejected him. Dije, lo rechazaron. He rejected them. Hello. Por eso es que le dice a la cananea. That's what he told the Canaan. Yo vine para los hijos. I came for the children. Yo no vine para los gentiles. I came to the Gentiles. Pero esta mujer no le importó. But this woman didn't care. Yo le dije, a mí no me importa. She said, I don't care. Ya que tú estás aquí en la tierra, yo quiero mi milagro. Now that you're here, I want my miracle. ¿Alguien comprende lo que le estoy diciendo? Is somebody here tonight? Los hijos, the children, son los judíos. Of the Jews. So Israel. Israel. Él vino a Israel. He came to Israel. Pero Israel lo rechazó como Israel el Mesías. Rejected him as the Porque Messiah. Ellos no podían creer. Because he couldn't believe. Que un rey viniera montado en un burro. That a king could come in a donkey. Que andara caminando por la tierra. Or walking upon the land. Con su propio pie puercándose los pies. With his own foot. A ellos no le cabía eso en la cabeza. They couldn't understand that. Y por eso lo rechazaron. That's what they rejected. Ahora, ¿qué pasó con estos tipos de siervos? What happened to these servants? Dice, volvió a enviar, aleluya, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. He went and got the ones that were invited, but they didn't want to come. Volvió a enviar otro siervo. Again he sent forth other ¿Quiénes servants. Son los siervos? Who are the servants? Los que envían el mensaje, los que llevan el mensaje. Those that take the message. Los que predican el evangelio. Those that preach the gospel. Ya el Señor había enviado profetas. He has sent prophets. Había enviado hombres de Dios. Men and women como Samuel, God, like Samuel. Como Elías. Elijah, como Ezequiel, Ezekiel, como Isaías, Isaiah, como usted también. Like you also.
envió mensajeros. He sent servants. De los cuales also, ellos no prestaron atención. Did not pay attention. ¿Y qué dice? It says, decía los convidados. Told the ones, he aquí, he preparado. I have prepared. No, él no está hablando de que yo voy a preparar. Ya la boda está preparada. The weddings are prepared. Alguien tiene que entender que ya la boda está preparada. Someone got to understand that the wedding is prepared. Está preparada. It is ready. Nada más faltan los invitados. Those that were invited are the ones we're waiting for. Así que él invitó a los invitados. So he invited them. Y dice, decía a los convidados. Tell them. He aquí he preparado mi comida, mi toro y mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vení a las bodas. I have prepared my dinner and oxen and my fostlings and killed and all things are ready. Come into the marriage. Verso 5. Verse 5. Mas ellos sin hacer caso. But they may like order. Se fueron. And did not pay attention. No le prestaron atención. Did not pay attention. ¿A dónde se fueron? Where did they leave? Pregúnteme a dónde. Ask me what? A sus labranza. They went to their works. A su trabajo. To their jobs. A su negocio. To their business. Esto sí duele. That hurts. Porque el rey está dispuesto. Because the king is ready. A pagar la invitación. To pay for the invitation. A darle la comida gratis. To give them everything free. A mostrarle el banquete. To buy the banquet. Y esos bárbaros. And those no le prestaron atención. Unfaithful men didn't pay attention. ¿No te parece que tú le predicas al mundo hoy? It looks like you preach to the world. Y ellos están más enfocados en su labranza. And they are more focused. Que en el banquete que le tiene el rey. Of the banquet that the king has. Y rechazan venir a la iglesia. And they reject coming to the house. Y rechazan la salvación. And they reject salvation. Y rechazan el mensaje del evangelio. And the message. ¿Cuánta gente alrededor del mundo? How many people around the world? Está rechazando la invitación. Is rejecting the invitation. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Pero escucha que dice aquí. Look what it lo says. Lo rechazaron. They rejected. Porque era más importante su trabajo. Because it was more important to be in farms and in jobs. Y la que está a tu lado, esto se va a poner serio ahora. This is going to get serious. La mediocridad más grande de un evangélico. The biggest mediocrity of a man of God. Es trabajar 8 y 12 horas para el mundo. It's to work 8 and 12 hours for the world. Y quejarse para la iglesia. And whine about the church. Ay Dios mío, golpea 4 ahora. Voy a perder 6 ahora. I hit about 4 and I lost 6. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it again. La mediocridad más grande de un evangélico. The mediocrity of a man of God. Es sacrificarse para los terrenal. Sacrifice for the things. Pero cuando se habla para la iglesia. But when they speak about God. Siempre tienen una excusa barata. They always ask. Trabajan 8 horas, se matan 12 horas para el mundo. Por lo que necesitan. Because what they need something. Y cuando se trata de servir en la casa de Dios. When it comes to serving the house of God, tienen excusas baratas. They have crazy excuses. Pero es impresionante escuchar cristianos dentro de la iglesia. It's crazy to hear Christians in pastor, church. Pastor, dos servicios son muy pesados para mí. Two servants is too heavy for me. Eso es demasiado forzado. It's too forcing for me. Pero el sábado pasado le diste 12 horas al diablo trabajando. But 12 hours you gave to the devil last y week. Y para tocarle a Dios tiene batalla. But to play for God you have battles. Agarre el que tiene oído lo que estoy hablando. Grab what you receive tonight. Para adorar a tu Dios que se está invitando a la boda. To worship God that is inviting you to the wedding. Le pones batalla y traba. You put excuses. Por eso dije que la mediocridad más grande de un evangélico. That's why I said the biggest mediocrity. Es justificarse que está cansado. Justify themselves that they are para tired. No llevar la milla extra en el evangelio. To give an extra mile to the gospel. Lo estoy perdiendo. Que tienen bozal de boca. Por eso no le sale a mucho la alabanza. That's why they can't worship. Están amarrados por eso. They're tied down. Entonces, ¿cómo es posible? How can it be possible? Que trabajar 12 horas para tu bienestar natural y no me malinterprete, con esto no te estoy diciendo que no trabaje. I'm not telling you to not work. Pero ¿cómo es posible que entonces para venir a la iglesia? So come to church. Le busca 30,000 excusas a Dios. You look for 30,000 excuses. Dile que está a tu lado, están hablando contigo, no te hagas. Tell your neighbor they're talking to you. No, cambia esa cara de serio, que contigo que están hablando. Change that serious face because God is talking to you. Entonces está cansado para servir a Dios. You exhausted to serve God. Pero para ir allá afuera no hay problema. But to go somewhere else there's no problem. Ah, lo estoy perdiendo ahora.
Tus negocios no pueden ser más importantes que el reino de Dios. Tu trabajo no puede ser más importante que servirle a Dios en el altar. Your job is not more important than serving Dios God. Te está dando una oportunidad para su reino. He is giving you an opportunity in his kingdom. Esta oportunidad no se la están dando a todo el mundo. They're not giving that opportunity to agárrala. Take advantage. Y cada vez que Dios te necesite, and every time God needs dile, "Heme aquí, Señor." Here I am. Aunque esté desbaratado, even though I'm broken, yo quiero servir en la obra de I Dios. I want to serve in the work of yo God. No quiero ser rechazar tu oferta. I don't want to reject your offer. Ni tu invitación. Or your invitation. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Y duele que hay cristianos dentro de la iglesia. And it hurts that our people in church. Diciéndole no al Señor. Say no to the Lord. Y esto lo comparo yo. And I compare this. Con la reina Vashti. With King Vashti. Y el rey Azuero. And King Azuero. El rey Azuero tiene un banquete, quiere mostrárselo a su pueblo. The king had a banquet in his city. Y a los grandes príncipes. And to the big principals. Pero él no quiere mostrar esa gloria. But he don't want to reveal that glory. Sin su amada esposa en el lado. Without his wife next to him. Y manda a buscar a Doña Vashti. And he went to get Queen Vashti. Y Vashti le mandó a decir no voy. And Vashti said I'm not going. ¿Qué se creyó esta creída? What did she think she is? Se le olvidó que antes de ser reina era simplemente Vashti, punto. Before she was a queen, she lo was just a simple woman. Antes de ser reina. She was an anybody. Y ahora que reina se está creyendo la última Coca-Cola de la tierra. And now that the king put the position. Díganle al rey que yo estoy ocupada. Tell the king that I am occupied. En mis propios banquetes. In my own banquets. Hay gente que va a perder su corona por estar enfocado en su banquete y se están desenfocando en los banquetes de Dios. There are people that are going to lose their crown for being attentive to vas their business. Vas a perder tu vestimenta. You're going to lose your garments. Por estar enfocado en lo tuyo propio. For being focused on what you want. Vamos a enfocarnos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Let's focus in the King of Glory. Estamos en los últimos días. We are in the last days. Vamos a esterilizar y a llevar la milla extra. Let's stretch our extra vamos mile. A predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. And preach in and out of time. No nos quedemos con los brazos cruzados. Don't stay with your arms crossed. Ahora más que nunca conviértete en el mensajero. More than ever, turn into a invitando messenger. Invitando a los convidados. Inviting the others. Y grítale a esa gente, hay una boda, hay una boda, hay una boda. Cry out, there's a wedding coming. There's a wedding. Hay una boda, hay una boda, hay una boda, hay una boda. There's a wedding coming. Hallelujah. Somebody worship. Y yo quiero que tú seas parte de esa boda. You want to be, I want you to be part of it. El Señor quiere que tú tengas esa vestimenta. God wants you to have the garment. Para que cuando llegue el día, so when the day comes, tú no te quedes fuera. You won't stay out. Uno dijeron, vamos a nuestra alabanza. And others say, I'm going to my business. Y otro a sus negocios. And to my businesses. Y otro tomando a los siervos. And some taking the servants. Los afrentaron y los mataron. They took them and killed them. No dude que por causa de predicar el evangelio. Because of preaching the word. Como le pasó a los antiguos. Like the elderly. Incluyendo a nuestro hermano Esteban. Like Stephen. Predicaba el mensaje. Preached the word. Lo estaba invitando. He got invited. Pero ellos no aceptaron la invitación. He invited them, but they didn't accept. Usted sabe qué hicieron. You know what they did? Le entraron a pedrada. They stoned ¿qué podemos decir de Juan? What can we say about Juan estaba invitando a ellos. He was invited. Arrepentido y convertido. Repent. Y le volan la cabeza. And they cut his head. Estos hombres de Dios. These men of God. Perdieron la vida. They gave their predicando life. Predicando el mensaje. Preaching the word. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. That's what Jesus is saying. Y lo que va a suceder en los próximos días. What's going to happen in the next por predicar days. Este evangelio. For preaching the word. No van a querer callar la boca. They're going to want to shut us down. No van a querer matar. And kill us. Pero si tengo que morir. But if I have to die. Por el evangelio de Cristo. For the gospel. Estoy dispuesto a perder la cabeza. I am willing to lose. Pero no me quedaré callado. But I'm not going to stay shut. Le voy a predicar en todo lugar. I'm going to preach you everywhere. Cada atmósfera la voy a aprovechar. I'm going to take advantage. Voy a abrir mi boca. I'm going to open my mouth. Y le voy a decir a este mundo. And I'm going to tell the world. Que Cristo viene. That Christ is coming. Y la que está a tu lado ya es tiempo de que comencemos a invitar a la gente. Tell your neighbor it's time to invite people tonight. Vamos a invitarlo al evangelio. Let's invite them to the gospel. Vamos a decirle y anunciarle. Let's announce que la venida del Señor está cerca. It's close. Es por eso que todos estos mensajes van a ser de preparación. It's going to be to porque si hay algo que necesita ser evangelizada primero, because something that got to be evangelized es la iglesia. It's the church. Diga, es la iglesia. It's the church. Diga, es la iglesia. It's the church. Necesitamos ser evangelizados. We got to be evangelized. Y otra vez reformatearnos. And reform. Estamos demasiado ñoño. We are too con un evangelio mal enseñado. With a wrongly
gospel teach. No hablaron de evangelio supernaturales. Supernatural. Unos evangelio de motivación. A gospel of motivation. Te va a ir bien. It's gonna be alright. Ah, sí, claro que te va a ir bien. Of course it's gonna go right. Cuando tú pases el proceso te va a ir bien. When you go through the process. Cuando tú te sujetes y te obedezcas te va a ir bien. When you submit, you're cuando gonna tú go apliques well. La palabra a tu vida te va a ir bien. When you apply the word, it's gonna go well. Alguien me está comprendiendo. Somebody understand. Pero en este evangelio no lo maquillaron. We no nos hablaron la verdad. We dressed it up. No nos predicaron lo que era la realidad. They didn't preach the right thing. Nos predicaron cosas motivadoras. Motivating things. Y nos dejaron la ñoñería y la melancolía. And they left the simple life. Evangélico hasta esta altura que no se pueden reprender. Now into this stage, people se sienten that can mal cuando los reprenden. They feel bad when you get rebuked. Esa ñoñería y ese pampe. That pamper. Y cuando le dan una orden para que haga algo, and van funfuñando. And when they give you order. Y quejándose y poniendo cara. They put usted places. Necesita ser evangelizado. You gotta be doctrinado. Y otra vez llevado a escuela dominical. Deja ese bendito pampe. Deja esa bendita ñoñería. Easy y métete en este asunto de verdad. And getting seriousness of y lo que más me duele es que son predicadores. And they preachers. Dile que está a tu lado lo dijo. He said, I said it. Y hacer y usted lo ve predicando y pataleando. And you see them preaching. Pero cuando le bajan la guardia de una vez. Well, when you come strong, they put their faith. Nombre. To his name be the glory. He's talking to you. Te está hablando. He's talking to you. Te está hablando. Don't be silent. No te quedes callado. A su nombre. To his name. Paro sigo. Continue or stop. No se preocupe, mándeme una silla, haga algo, no hay problema. Al oírlo el rey. Hearing it, the king. Se enojó. He got angry. Y enviando sus ejércitos. And sending his hosts. Destruyó aquellos homicidios. Destroyed all these homicides. Y quemó su ciudad. And burned the city. Si el que crea que se oponga al evangelio se va a escapar. Those that oppose to the gospel. No te preocupes que cuando te pase la factura. They're going to escape. When they pass the. Usted que le grita ser obstáculo del evangelio. You that want to be an obstacle. Le estoy hablando a esos ateos. Those that are atheists. Le estoy hablando a esos brujos. Those that are witches. Le estoy hablando a esos gobernantes. Those governments. Gobernantes endemoniados. Que se oponen a la obra de Dios. That oppose to si the work. Si tú crees que te va a escapar de la ira. If you think you're gonna escape. Te equivocaste. From judgment. Lo único que te puede salvar de esa ira. The only thing that es que tú te arrepientas hoy. For you to repent. Y entienda. And understand. Que sin él no puede vivir. That without him you can't pero live. Pero todo el que se oponga al evangelio. But those that oppose. Se la va a ver fea con Dios. Is gonna see ugly. El que crea que va a escaparse de la ira de Dios. Those that are gonna try to run. From the judgment. Todo el que se opone al evangelio. Those that oppose the gospel. Se la va a ver fea. It's gonna go wrong. El rey Herodes se opuso. King Herod opposed. Y el Señor permitió que muriera. And the Lord allowed them to die. El que se ponía a matar a los hijos, a los niños. Those that kill children. Y buscaban a Jesús para matarlo. And they look for Jesus to kill him. Y Jesús le y Dios le dijo a Jesús, Dios le dijo a María y a José, llévenselo fuera. He told Mary and Joshua. Por un tiempo hasta take que yo and Joseph, hasta take que yo acabe con este homicidio. Until I finish with this. Alguien me está comprendiendo. Is somebody understand? Todo el que se opone, those that oppose, sea presidente, president, sea por gobernante, or governor, sea juez, or church, sea homosexual, homosexual, sea brujo, or witch, se la va a ver feo con Dios. You're gonna see judgment. Pero Dios te manda un mensaje hoy. But God sends you a message. Recibe la invitación. Receive the invitation. Y deja tus malvados pecados. And leave your abomination. Y deja tu prepotencia. And your pride. Y venga a los caminos del Señor. And come to the works of alguien God. Grite amén a eso. Somebody shout amen. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó aquellos homicidios y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas la verdad están preparadas y no se van a detener, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. And they gathered all that were by the way, and gathered them and dressed them and invited them to the wedding. Buenos y malos, diga buenos y malos. Good ones and bad ones. Cuando los israelitas o los judíos rechazaron a Jesús. When the Israelites or Jews had rejected Jesus. Entonces Jesús envió el mensaje a aquellos. He sent the message to those. Que eran malos. That were good. Y que eran buenos. And that were evil. Note usted, malos. Good.
y bueno. And evil. Esta invitación es para los pecadores. This invitation is for the y para los que creen que no pecan. And those that think that don't sin. Para los malvados. For the wrong ones. Y para los que no hacen maldades. And those that are clean. Porque no importa que tú no has hecho maldades. No matter if you haven't done usted necesita a Cristo como su Salvador también. You still need Jesus anyway. Usted necesita arrepentirse you también. You gotta repent. Por cuanto Adán pecó. Since Adam sinned. Todos. All. Los que nacemos. That were born. De esa genealogía. Of that genealogy. Nacimos bajo la maldición del pecado. Under the curse of sin. Y no importa lo bueno que seamos. No matter how great you are. Necesitamos. We need. Ser lavado con la sangre del be cordero. Be washed with the blood of the lamb. Necesitamos la salvación. We need salvation. Necesitamos el mensaje de Jesucristo. We need the message of Jesus. Hay gente que dice, es que yo no he hecho maldades. People say, I haven't been wicked. Yo soy bueno. I'm good. Si lo único que yo hago es ayudar. All I do is help. O sea, el cielo estuviera lleno. The heaven would be filled. De esa clase de gente. Those type of people. Al mismo Jesús le fueron a decir, maestro bueno. And they said, good master. Lindo. Beautiful. Bello. Awesome. Y Jesús se queda mirando, no hay nadie bueno. He said, no one is good. A su nombre. Amen. El mismo Jesús lo tuvo que decir. Jesus said it. No importa la conducta que usted tenga en la tierra. No matter the conduct lo disciplinado you have, que usted sea. How disciplined usted necesita el arrepentimiento. You need repentance. Si usted no tiene a Cristo en if su corazón. Christ, usted necesita a Cristo. You need Jesus. Usted necesita la salvación. You need salvation. Usted necesita lavado con la sangre you del Cordero. You need to be washed with the blood of the Lamb. Hey, aquí viene lo heavy duty, lo bueno de este asunto. The beautiful thing is coming now. ¿Está listo? Are you ready? Y dijo, y llegó el, y entró el rey para ver a los convidados. And the king came to see the servants. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. And someone that was not dressed. O sea, el tipo estaba dentro de la boda. He was in the wedding. Pero no estaba vestido de boda. But he was not dressed with the garments. Ay, padre, paro o sigo. Estaba dentro de la boda. He was in the wedding. Estaba en la fiesta. He was in the feast. Pero le hacía falta algo. But he was missing something. Es el tipo de gente. Those type of people. Que viene a la iglesia. That come to church. Pero no se atreve a cambiar su vida. But they don't dare change their life. No se atreve a recibir a Cristo como su Salvador. Receive Christ as their Savior. No hay un arrepentimiento genuino. It's not a genuine repentance. Es el tipo de persona. It's the type of people. Que viene a la iglesia. That come to usted church. Usted lo ve sirviendo. You see them serving. Pero viven una vida de pecado. They live a life of sin. Ensuciando su vestimenta de salvación. Of salvation. Si vamos a hablar de vestimenta, ¿a qué vestimenta se refiere la iglesia hoy en día? De la misma que habla Apocalipsis 19. Revelation se le ha concedido verse 19, que se vista de lino fino, you have been consented to dress blanco, of new garments, resplandeciente, shining. ¿Alguien está comprendiendo? Can somebody understand? El apóstol Pablo dijo algo. The apostle said, él dijo, cuidad vuestra salvación, take care of your salvation, con temblor y temor, with fear and trembling. O sea, ese vestido representa la salvación. That garment represents salvation. Tú no puedes pretender, you cannot pretend, ir a la boda del cordero, coming to the king's sin la salvación. Without salvation. Por eso usted y yo tenemos que cuidar la salvación. You gotta keep our guards. Con temor and salvation. Y temblor. With trembling and fear. Con temor. With trembling. Y temblor. And fear. Usted tiene que tener temor. You got to have fear. De pecar contra Dios. To fear. Usted tiene que aprender a respetar a Dios. Learn how to respect porque God. Porque cuando usted empuerca su vestimenta. Because when you keep your garments. Usted está perdiendo su vestidura. You are dirtying estamos your perdiendo garments. Nuestra vestidura. We are losing the garments. Es por eso que el problema de hoy problem no se puede dejar para mañana. You can't leave it for hay que resolverlo hoy. You gotta resolve si it today. Hay algo dentro de tu corazón que te está molestando, que te está deteniendo, you. Hay que sacarlo hoy. Take it out. Esa falta de perdón, that esa envidia, esa arrogancia, arrogance, esa altivez, ese orgullo, that pride, todas esas obras carnales, all those carnal, que empuercan nuestra vestimenta, after the garments, tenemos que arrancarla. You gotta take it out. Tenemos que arrancarla. You gotta take it out. Dile que están hablando contigo, no te hagas loco. Say they're speaking to you tonight. Por eso te pregunté cómo está tu vestido. That's why I said how are your garments. Porque este vestido es sin mancha. It's without spots. Dije es sin mancha. It's without spots. Les recomiendo mis hijos. I recommend you. Que cualquier problema que usted tenga con cualquier hermanito. Any problem you have with any brother. Resuélvalo ahí mismo. Resolve it right there. No espere que el sol se acueste. Don't wait for the next lo day. Que tenga que decir, dígaselo ahí mismo. What you gotta say, say it right there. Y luego lo abraza, lo besa, le da un beso y lo invita a comer. And then you kiss him and invite. Pero no se lleve esa basura dentro del corazón. Don't take that garbage inside of porque you. Puede sonar la trompeta. Because the trumpet can sound. Dije, puede sonar la trompeta. The trumpet can sound. Lo voy a repetir una vez más. Puede sonar la trompeta. The trumpet can sound. O te puede sorprender la muerte. Or death can surprise you. Y entonces la cosa sí va a estar fea. The things are going to be serious. Usted sabe lo que llegar a la boda sin vestido. You know what's to get to the wedding without garments.
Usted se imagina llegar con eso sin vestido. Get in there without a garment. El apóstol Pablo se refirió a ellos como con apariencia de piedad. Paul said appearance of peace. Jesús le llamó sepulcro blanqueado. He called them y no fue a los gentiles, escúchame, y no fue al pueblo, fue a los mismos sacerdotes. And they were, those were the priests. Ese mensaje para nosotros. That message is to us. No fue para el pueblo. It's not for the people. A veces nosotros somos sepulcros blanqueados. Sometimes we are like that. Y estamos más podridos que el mismo diablo por dentro. And we are rotten on the inside. Llevamos malicia por dentro. We got malice on the inside. Envidia por dentro. Envy. Lengua larga por dentro. Long tongue. Que es el mal más grande dentro de la iglesia. The biggest wickedness. ¿Sabes lo que es eso? Hombrecito, lengüetero, lengüemime. A las mujeres se le aceptaba antes, pero ahora los hombres. Now men, you see men. Quejándose y murmurando a su pastor a la espalda. Whining and murmuring. Y hablando barrazada. And speaking wrong. Yo diría, lo que menos son cristianos. The least you are is a Christian. Quitarle el nombre de cristiano. You gotta take away that name. Cuando usted no puede hablar de frente. When you can't speak on front. Y decir las cosas como son. And say how they are. Y hablar con la persona que en realidad tiene que hablar. And speak the way you supposed. Lo que hay que mandarle una muñeca a esos cristianos. You gotta send them a Barbie. Hombre con lengua de mime. Men murmuring and criticizing. Que mira que pastor yo hizo por allá. Mira quién puso allá y mira quién quitó aquí. ¿Y que por qué no me envía a mí? Yo. ¿Y tú crees que no se oye en el mundo espiritual toda la barrazada que hablan? Uno porque se hace loco porque quiere ser salvo. Sometimes you just don't pay mind to it. Pero hay gente que lo que da es pena y vergüenza. But there are people that they should be ashamed. Aguante su tiempo, Jehová sabe por qué no lo envió a usted. Wait your time, you can't know. Espere su tiempo cuando llegue el momento. Where he didn't send you. Que sea Dios que lo envíe, no el hombre. Let God send you, not man. Dile que está a tu lado, están hablando serio. They speaking serious. A su nombre. To his name. A su nombre. To his name be the glory. Oh, yo siento a Dios. Y por si acaso, no es indirecta, es directa. Yo estoy tirando recta. It's not indirect, it's direct. Es recta y la estoy bajando a 90 y a 100. Así que si tiene guante, apárala. If, no la deje ir. That message is for you, take it. Gloria a Dios, por si acaso. Es que ya le dijeron al pastor. No, es que lo que se murmura a la espalda hace eco en el mundo espiritual. What you say on behind your back, por eso, my no, back, no diga you can nada hear it mejor. In the spiritual world. La recomendación es vete al baño. Best is to go flush to the toilet. Flush the toilet. Y manda tú esa barrazada por el toilet. And send it to the porque toilet. Porque lo que tú hables con otro, la pared lo graban. Because what you speak, y la pared comienzan a decir, se dijo. Record and say, it says it. They said a it. A su nombre. Y la que está a tu lado, esto está serio, pero esto está bueno. This is serious, but this is good. Porque tú endereza nuestra vida y nuestra alma. It aligns our lives. A su nombre. Paro o sigo. Entonces nosotros somos llamados a cubrir esa vestimenta, andar con esa vestimenta 24/7. El apóstol Pablo dijo con apariencia de piedad. Estuvieron en medio nuestro, pero no fueron de nosotros. Estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Su corazón nunca estuvo con el pastor, nunca estuvo con la iglesia. Los que estaban por una conveniencia, pero no tuvieron en realidad porque amaban el reino, sino por los beneficios que le ofrecía el reino. Estaban en medio nuestro y tenían apariencia de piedad. Andaban con esa careta, pero el apóstol Pablo lo descubrió y dijo, pero nunca fueron de nosotros. But they were never of us. Es por eso que habrá un grupo allá arriba. There will be a group up there. Que el Señor le dirá, no lo conozco, apartado de maldad. It will be apart from me. Apartado de mí, hacedores de maldad. Doers of wickedness. El Señor mismo los rechaza ese grupo. The Lord rejects that group. Porque estuvieron dentro del pueblo because de Dios. They were among us. Y nunca caminaron never con los principios establecidos por Dios. With the principles leían of the la Biblia, they read the word, pero no la aplicaban. They never applied. La predicaban, they preached pero it, no la vivían. Never lived it. Y esto no se trata de predicar. It's not about preaching. Esto se trata de vivir lo que uno predica. It's about living it. Galatas capítulo 3 verso 26 al 27.
Galatians 5:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. We are sons of God through faith in Jesus Christ. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, those that were baptized in Christ, de Cristo estáis revestido. Of Christ you are dressed. Dile que está a tu lado, estoy revestido de Cristo, estoy revestido de Cristo, estoy revestido de Cristo. I am covered, I am covered. En Colosenses 3:10-12, Colossians 3:12, le dice el apóstol Pablo a los Colosenses, Paul told the Colossians, y revestido del nuevo, be dressed of the new man, el cual conforme a la imagen del que lo creó, that's been made with the image of the one, renovando hasta el conocimiento pleno, has been renewed, donde no hay griego ni judío, through the knowledge, where there's no Jews, circuncisión ni circuncisión, being circumcised or none, bárbaro ni escita, no one, siervo ni libre, servant or free, sino que en Cristo es el todo, but Jesus is all, y en todos, and in all, vestido, be dressed, pues como escogido de Dios, as chosen one, santos, holy, y amado, and loving, de enseñable misericordia, of learning, de benignidad, de humildad, of humility, de mansedumbre, of humbleness, de paciencia, of patience, y recuerden, and remember, porque muchos, many, son los llamados, are called, y pocos, and few, son los escogidos, are the chosen ones, muchos son los llamados, many are the called, pero no todos quieren obedecer, but not all want to obey, no todos quieren someterse, not all submit, no todos quieren caminar bajo el principio or establecido walk por under Dios, the principle of God. Por eso nosotros, that's why we, debemos de vestirnos, we got to dress, del nuevo hombre, aquí somos nueva criatura. We are new creatures. Las cosas viejas pasaron. The old things passed. No podemos seguir con la vieja marida, vieja vida, manera de vivir. The old lifestyle. Tenemos que cambiar esa vida. We gotta change that tenemos lifestyle. Que cambiar ese vocabulario. And change the language. Esa actitud. That attitude. Eso tenemos que cambiarlo. We have to change. ¿Para qué? Para convertirnos a la imagen del Cristo de la gloria. To turn into the image para of Christ. Cuando la gente nos vea a nosotros. So when people see us, no vean a nosotros. They don't see us. Sino que vean a Cristo a través they de nosotros. See Christ through us. Lo perdí. Vamos a permitir que el Señor sea, let the Lord, el que no vista de él, that dresses you of him, y que la gente no vea vestido de él, and that people can see a través de nuestro lenguaje, through the language, a través de nuestras acciones, of our actions, a través de nuestros comportamientos, and our behavior. Señores, esto es una palabra que corta, it's a word that cuts, para acá primero, over here first, y luego para allá, and then over there. Esto es una palabra para todos nosotros, it's a word for all of us. Dejemos la apariencia de evangélicos, let's leave the appearance, y comencemos a vivir una vida, and let's live a life, transparente delante de Dios. Dejemos el pan de una vez por todas. Let's leave. Comencemos a crecer. The wine in it. Comencemos and let's a madurar en el evangelio. And mature in God. ¿Alguien me está comprendiendo? Can somebody es una understand? Palabra para todos nosotros. It's a word for el Señor anhela que estemos revestidos de él. The Lord desires us to be dressed. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura you're es. In Christ, new creature. Las cosas viejas pasaron. All things past. He aquí todas son hechas behold, nuevas. All things are made new. Venía Cristo. Come to Christ. Y seguías y seguir haciendo la misma cosa. And keep doing the same work de antes, of before. Sumergido, sumergido en el pecado, es estar en la fiesta de boda sin el vestido de boda. Si seguimos viviendo la vida pasada, sumergido en el pecado, aunque estemos dentro del templo, aunque estemos dentro de la boda, es vivir sin la vestimenta de la salvación, es vivir sin el vestido de la boda. Por eso nosotros no podemos permitir vivir en el pecado. In sin. Se vale caer. You can fall, pero no se vale permanecer en la caída. But it's not allowed to stay there. Se vale tropezar. You can trip. En este caminar tropezamos todos. We can trip. Estamos peleando con un viejo hombre dentro de we nosotros. Are fighting with an old man. Pero no te deleites en ese viejo but hombre. Delay in that no man. Te deleites en ese pecado. Don't delay in that no sin. Te deleites en esa inmundicia. Don't delay in that tú tienes wickedness. Que repudiar eso. You gotta reject it. Odiar eso. Hate it. Sí, pecate. If you sin, fallate. You fail. Murmurate. You lost pero no it. Vuelva al otro día a seguir murmurando. Don't go the next day repréndete with the same tú mismo. Rebuke yourself. Mírate al espejo. Look at the mirror. Y voy a ser libre de esta murmuración. Free from esto memory. No me puede gustar a mí. From criticizing. Tengo que sacarlo de mi vida. I gotta take it tengo out. Que desarraigarlo. Tengo que botarlo. Este away. Pecado que me agobia. That sin that's no, no resida en el pecado. Don't live in it. Abandona el pecado. Abandon sin. Abandona el pecado. Abandon the sin. Me atrevo a decir que en el reloj profético, in the prophetic clock, la semana 70,
The 70 in the 70 se aproxima para Israel. It's coming for Israel. Si esa semana 70 entra. If that 70 week comes. Como está estipulado por el reloj profético de Israel. Like the prophetic clock says. Eso anuncia que que la venida del Señor it announces that the kingdom está of God en cualquier momento. Is close. Le dije en cualquier momento. If any moment. Por eso debemos estar preparados. That's why we need to be ready. Con el vestido de la boda. With the garment of the wedding. Ahí chequeando todos los días. Checking every day. ¿Qué área fallé hoy? What area I failed. ¿En qué área dañé? In what area ¿qué I messed área up? Afecté? What area I déjame llamar a fulano. I affected. Let me call a fulana. Somebody, or somebody else. Pedir perdón. Ask for forgiveness. Humillarme. Humble myself. Nada cuesta humillarse. It don't cost you to humble nada yourself. Cuesta reconocer or recognize la falta de uno. Your weakness. Porque si hay algo que a veces no deja reconocer a uno, los errores que cometemos, es el orgullo. Porque cuando el orgullo se nos trepa, no nos deja ver lo mal que estamos. Por eso, golpéese a usted mismo. Háblate a ti mismo. ¿Cómo está tu vestido? No es un tiempo de jugar al evangelio. Es un tiempo de estar preparado para que cuando el rey entre a la boda, diga, ¡hey! He says, wow. Todos están vestidos de boda. Everyone is ready. Alguien está aquí. Somebody here. Todos están listos para celebrar la boda. Everything is being ready. Yo quiero estar celebrate. Ahí. Y yo me golpeo a mí mismo. And I beat my body. Para lograr to reach. Conseguir la imagen de Jesucristo. To reach the image of Christ. Y me pido a mí mismo. And I reconoce tus errores I recognize my delante de la gente y delante de Dios y por eso trato de ser lo más transparente posible. Yo digo, Señor, yo no puedo vivir con una vida escondida. Yo no puedo subirme a este altar aparentando algo que yo no soy. Yo tengo que ser Miguel Sánchez allá abajo y aquí arriba. Yo no sirvo para vivir doble vida. Hay gente que tiene que abandonar la mentira. Hay gente que reside en la mentira. Viven en la mentira. They live in lies. Se han hecho residencia de la mentira. They have loved ellos that. Mismos se creen la mentira. They believe their own lies. Usted tiene que abandonar la mentira. You gotta abandon. Usted no es hijo del padre de mentira. You're not a son of the father of lies. Abandone la mentira. Abandon the lies. Abandonemos la mentira. Live the lies to y vivamos una vida de santidad. And live a life de of respeto holiness, a nuestro Dios. Of respect to de God, temor a Dios. Of fear to God. Alguien está listo para eso. Somebody here for póngase this. De pie en esta tarde. Rise at no le voy a tomar más de su tiempo. I'm not gonna take more time. Yo sé que algunos quieren salir por ahí y tomarse un frequecito. Yo le voy a dar la oportunidad. Nos quedamos solamente los domingos con los servicios. Domingo en la mañana y domingo en la tarde. Los jueves va a ser todo por Zoom. Hasta que se estabilice todo. No quiero por nada del mundo que acusen la iglesia por un virus que alguien tome o alguien coja. Así que no quisiera que nadie rompa las reglas, por favor. Usted cúbrase, venga con sus guantes, venga con su tapaboca. Y le aconsejo también que los tapabocas públicos abandónenlo. Si usted tiene una, si tiene alguna cosedora, hágalo usted mismo. Make it your own self. O si no, cómpreselo a alguien que lo esté haciendo. Hay un misterio en ese tapaboca. ¿Me escucharon? Yo no estoy loco. Estoy hablando en código. Porque hay cosas que no las puedo hablar en público. Pero entienda el que oiga lo que le estoy diciendo. Trate de conseguir su tapaboca personal. Que usted mismo lo lave. Y usted mismo vuelve y se lo ponga. Amén. 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 ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Levante sus manos arriba. Gracias, Padre. Clap your hands for Jesus. Oh, brashanda. Vamos a reprender. Let's rebuke. Todo lo que está manchando nuestro vestido. Whatever is spotting our garments. Todo lo que está dañando y ensuciando nuestro vestido. It's messing and spotting our garments. Porque de una u otra manera el enemigo quiere empuercarnos. Some way, somehow, the enemy want to y nos empuja a tentaciones. Pushes us to temptation. Y nos empuja a ira. And to y nos empuja a hacer cosas que no debemos de hacer. To do things we're not supposed to. Señores, mientras estemos en este estuche, while we in this body, hay una guerra a battle entre el pecado with sin y la santidad de Dios. Holiness. Así que vamos a pelear contra el pecado. Sin. Vamos a decirle no al pecado. Say no to sin. Podemos estar en Babilonia, we could be in Babylon, pero Babilonia no puede estar dentro de nosotros. But it cannot be in us. Los tres hebreos estaban en Babilonia. The three Hebrew Daniel men. Estaba en Babilonia. Daniel was in Babylon. Pero nunca Babilonia entró dentro de los tres hebreos. Never in them.
Nunca Babilonia entró en Daniel. Babylon was never in Daniel. Podemos estar en medio del pecado sin empuercarnos, diciéndole no al pecado, rechazando el pecado y viviendo una vida en Dios, in God, santa, holy, pura, pure, transparente, transparent, fiel, faithful, leal, loyal. Peleemos por esa santidad. Let's fight for that holiness. Y no permitamos que el enemigo nos ensucie. Padre, que el nombre de Jesús, me paro en este altar pidiéndote, Dios amado, asking you, Lord, que limpie nuestros pecados, to clean of us, of all sin. Desarraiga de nosotros, tear out todo lo que nos domina, Señor, everything that dominates us, ira, anger, contienda, fighting, maledicencia, bad habits, chisme, things, fornicaciones, fornication, adulterios, adultery, mentiras, lying, robos, stealing, hechicería, witchcraft. Desarráigala, take it out, de nuestras vidas, of our lives, toda obra carnal, wickedness, quítala de mi vida, works of the flesh, desarráigala de mi vida, take it out of my no life. Quiero vivir, I don't want to con live esa vida de pecado, with that life of sin. No quiero vivir, I don't want to live con esa vida, with that life, sucia, dirty, delante de ti, unclean. Santifica mis ojos, sanctify my pasa colirio, pass, pasa colirio, wash them, pasa brasa de carbón, wash them, por mi boca, of my mouth, ayúdame. Help me a guardarme, to hold para el día de la redención, until the day of your coming. Ayúdame a guardarme, help me, de todo pecado, to keep from sin. Ayúdame a guardarme, help me, de toda inmundicia, of all sin. Apártame del pecado, of every weakness. Apártame del pecado, depart me from sin. A mi aborrecerlo, to hate it. A mi aborrecer el pecado, let me hate sin. Señor, Lord, líbrame, help me, líbrame. Save me. Empuercar mi salvación. Keep myself.